Good evening, everyone. Welcome to the class. Good evening. Good evening. Welcome. How are you doing today? Very good. Excellent. That's the attitude. Okay, welcome to the class and thank you for your puntuality. I really appreciate it, okay? So, yo esperaría que ya empezáramos a trabajar en la plataforma, ¿verdad? Porque saben, tenemos que ir haciendo la section 1 y section 2 de esta semana. Así que mientras más rápido podamos avanzar, mejor para poder tener su primer reporte de notas, ¿verdad? Recuerden que aparte de la puntualidad aquí, los minutos que se cuentan, su asistencia y su participación, es principal que ustedes estén trabajando en la plataforma constantemente, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Tengo aquí un par de mensajitos, me dan un segundo. Después vamos con preguntas si tienen de la plataforma y asistencia. Ok, Irma, thank you for letting me know. ¿La pantalla o la cámara, Noé? Creo que quiso decir la cámara. Ok, Aide, thank you for letting me know. Muchas gracias por avisarme. Ok, I don't know if you have any questions about the platform. Si ya empezamos a trabajar en la plataforma, a ver quién ya empezó a trabajar en la plataforma. Yes, ok, ok. Ok, perfect. Un par de personitas ahí, veo que también faltan un par. Ok, so please, 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 let's start working on the platform. Una cosa que me estoy fijando ahorita es que hay unos nombres que no están como aparecen en el DUI. Si me pudieran ayudar con eso, porque incluso veo unos... Correcto. Ajá. Veo unos nombres ahí como con un número. Creo que 663418 dice. Creo que era el código para entrar acá. A ver. Creo que esta persona es... Déjeme ver. Rina. Voy a salirme para... No. Con el nombre. Se le puede modificar ahorita. Solo deme un segundo. Siempre... bueno. Para que no pierda ahí sus minutos, ¿verdad? Un segundo. Es Rina Margarita Arana de Serrano, ¿verdad? Sí, sí. Ok, excelente. Siempre recordemos antes de ingresar a la clase, tenerlo completo. Y ahí está. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Los demás siempre recordemos, ¿verdad? Esos detallitos. Bien, ya empezaron. No sé si tienen preguntas en cuanto a la plataforma. ¿No? Ok, so let's start. I'm going to start with attendance. Vamos a ir con la asistencia como siempre. Dame un segundito. Tengo que buscar. Good evening. Hello, good evening. Vamos a empezar acá. So today is Wednesday. Yeah, today is Wednesday. Qué rápido se va el tiempo, ya estamos en March. We're in March already. Ya es marzo, as you know. Bueno, ya saben, dicen present o dicen I'm here. Pero solo encendemos el micrófono para decir eso y luego lo apagamos para que no haga interferencia. Alicia Pérez Gavidia. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. No es Andrea Marcela. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Claudia Yasmín Najaro Rivera. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Miss, ella escribió en el WhatsApp. Ok, ya reviso. Esperanza Isabel Vides Barrera. I'm here, Miss. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Present, Miss. Lenda Lisette Guzmán Morán. Present, Miss. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here, Miss. Aide Elizabeth Castro del Cid. Herbert, ¿es Herbert o Herbert? También eso se me olvidó preguntarle porque hay gente que no le gusta que le digan H. Herbert. Ok, Herbert Manuel Alquintanilla Platero.
I'm here. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Creo que se está conectando con el audio, parece ahí. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. ¿No está Miguel Antonio? ¿Y por qué estamos aquí, tío? ¿Por qué? ¿Por qué estará mojado ahí? Nancy Fidelina Rivas Granados. I hear. Okay. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Presente, Miss. Present. Reina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Present, Miss. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here, Miss. Okay. ¿Alguien más que se haya conectado en lo que pasó asistencia? Nobody? Okay. So we're going to start. Vamos a iniciar y vamos a iniciar con el presente simple ahora sí. Vamos a hacer nada más una forma más que es de pregunta y luego vamos a pasar con la tercera persona, ¿okay? Ayer veíamos las estructuras para hacer afirmativas y negativas, ¿verdad? Creo que a las preguntas no llegamos. I don't think so. So we had, for example, una afirmativa puede ser I speak. Oh, wait a minute. Vamos a hacerlo con you. You speak English. En esta oración yo tengo subject, verb y complement, ¿verdad? Pero para hacer la negativa, ¿qué es lo único que voy a añadir? A ver si me ayuda. Don't, I don't. You don't, como en este caso, porque es aquí, ¿verdad? You don't speak English. Y también veíamos, oh my goodness. Y también veíamos lo de las preguntas, solo creo que no quedó la respuesta pendiente. Quiere decir el compañero de que pues lo había entendido mejor así, ¿verdad? Do you, sorry, you speak English. Do you speak English? Do you speak English? Y los dos tipos de respuesta que serían, yes, I do, porque vamos a contestar con el auxiliar afirmativo. Si es negativo, vamos a contestar no, I don't. ¿Ok? Para negativo, contestaríamos con no, más sujeto, más don't. Vamos a otra pregunta. Do they live in Guatemala? ¿Viven ellos en Guatemala? Do they live in Guatemala? Yes. ¿Cuál es el sujeto? They. Yes, they do. Y para el negativo sería no, they don't, don't. Now let's go with another question. Do we speak Spanish? ¿Hablamos nosotros español? Do we speak Spanish? ¿Cuál es el sujeto? We. ¿Tú? Iba a ser no, we don't. Ok. Like that. Mándenme un ejemplo de pregunta con sus respectivas respuestas al chat, please.
Solo que cuando son preguntas con you, vamos a contestar con I porque me están preguntando a mí, ¿verdad? Por ejemplo, si me dicen, do you speak Spanish? No puedo contestar, no, you don't, sino que sería, no, I don't, porque me están preguntando a mí, ¿verdad? Do you work in Spanish? ¿Tú trabajas en español? Ah, era Spain, Spain. Okay, Spain. Do you drink coffee? Okay. Bien, mientras espero sus questions, voy a pasar a la siguiente. Aquí el tema que tengo que explicar. Bye. Thank you for sus examples. Los que no los han enviado pueden seguirlos enviando. Y voy a pasar a la siguiente actividad, o bueno, siguiente explicación. Vamos a hablar un poquito. We're going to talk a little bit about the simple present, but for the third person, para la tercera persona. Third person is he, she, and it, right? Ayer veíamos que solo estábamos hablando del I, you, we, they. Because when we talk about the third person, al hablar de la tercera persona, utilizamos ese. So for example, let me show you here. Lo que con you sería, you speak a lot. Tú hablas mucho. En tercera persona sería, he speaks a lot. So the only change we have is the S at the end of the verb. Esa S al final del verbo. That's the only change we're going to have. But we have other rules for this type of verbs. También tenemos unas reglas que aplican para esto. For example, I watch TV. Para decir que ella ve tele, diríamos she watches TV. Y agregamos una I en S al verbo. Ya les voy a explicar en qué caso se agrega IS, en qué caso solo S y así sucesivamente, porque hay diferentes reglas para eso. Así que ahorita, ok Miguel, gracias por avisarme. Ahorita vamos a ir a ver eso en específico, the rules para formar la tercera persona. Y están acá. Vaya, la primera regla que tenemos, descargando la pantalla, ahí está. The simple present for the third person, he, she, it. Now, the first rule we have is que for most of the verbs we add S. Para la mayoría de los verbos se agrega S. Esa es la regla número uno que aparece ahí, ¿ok? For most of the verbs we add the letter S. The number two, regla número dos. Add ES for words that end in CH, S, SH, X, or Z. Vamos a agregar ES y S al final de las palabras que terminen con CH, S, S, S nada más, X o Z. En ese caso voy a agregar ES, solo si terminan en esas terminaciones que ustedes ven ahí. Watch, watches. Pass, passes. Relax, relaxes. Ahora, la número 3 es un complemento de dos reglas. La primera regla dice que si el verbo termina en una Y, o sea, en una Y, pero antes de la Y está una consonante, voy a eliminar la letra Y y voy a agregar una I en su lugar. Y va a ser I, E, S, ¿ok? Study, studies, eliminaría S y se pone una I en su lugar. Se complementa con esta siguiente regla. Si pasa lo mismo acá, pero antes de la Y, before the letter Y, we have a vowel, tenemos una vocal, I need to add only the S. Solo voy a añadir la S. ¿Ok? Esa regla es muy importante. Consonant, change the Y for an I. Si hay una consonant,
cambiamos una Y por una I. Y si hay una vowel, se mantiene y solo se agrega S. ¿Ok? Ahora tenemos estas formas que es do, does, go, goes, y be, esto ya lo saben, ¿verdad? El verbo to be. Para mí el más importante de esto, de lo que hay que resaltar de aquí, es have. Porque have en tercera persona no es haves, sino que es has. ¿Ok? Has. Por ejemplo, I have a car. Yo tengo un carro. She has a car. Ella tiene un carro. I have, she has. We have, he has. ¿Ok? Estas son las reglas más importantes. Ya las mandaron al grupo. Excelente. Thank you very much. Appreciate it. So now, we're gonna do, con estas reglas pasadas así, vamos a hacer, we're gonna do some exercises right now. Simple present, regular verbs, third person. Okay, vamos a hacer este ejercicio. Let me just send you the link. Primero les voy a enviar el link. Y luego les voy a explicar qué vamos a hacer. I'm going to explain to you right now the activity we're going to do. But first, there you have the link. Okay? Vamos a ver. So, acá ya están las reglas. Miren, lo mismo que les decía. Termina en S usualmente. En este caso se les agrega I y S. Y en este caso solo se les agrega I y S. Que serían las principales en las que se deben cerrar. Ahora pongamos atención acá. So, in this case, we're going to do work. Como work no aplica ninguna de las reglas de arriba, que es lo único que le voy a añadir a work para hacerlo tercera persona. ¿Es la S? Yes. So, quedaría works, ¿verdad? Ahora, crush, termina en SH. ¿Qué pasa en este caso? A-S. E-S. E-S, right. Crushes. Copy, ajá. Copy termina en una Y, pero antes está una consonant. ¿Qué va a suceder? E. Change. Change. Change the Y. For an I. A-S. E-S. Copies, ok. So this is the activity. Esto es lo primero que van a hacer en esta actividad. Luego tenemos acá, vamos a elegir el correcto. Si habla de un plural o habla de un, perdón, habla de una primera o segunda persona o una tercera persona. Mike. Mike podría ser cambiado por él. Así que Mike, English very well. Mike, speak, speaks o speaks. 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 Exactly. Tony and I. In London, live, lives or lives? Lives. Live. Live, así solito. Porque miren, es Tony and I. Somos Tony y yo. Entonces ya eso ya es un we, ¿bien? Entonces no hay que confundirse en ese caso. Luego le van a dar terminado, ahí abajo. Le dan comprobar mis respuestas. Y arriba le va a salir la nota que usted tiene. Toma captura de la nota y la envía al grupo. Ahí está el link para que lo copien. Y con ese podamos trabajar. ¿Quiénes están en computadora que me puedan ayudar a compartir pantalla a la hora del ejercicio? Hola, Miss. Hello, María. Estoy en computadora. Ok, gracias, María Mercedes. ¿Alguien más que se ofrezca amablemente a ayudar? Solo es para que compartan pantalla. El ejercicio lo van a hacer entre todos. Andan tímidos. Hoy que me pide eso, ando en el teléfono porque ando de la carrera ahora. Ah, ok, ok. Bueno, si alguien puede. Yo teach dummies. María Magdalena, ok. Thank you, María Magdalena. Vamos a ver qué. Vamos a ver aquí lo que se puede hacer para. Solo copien el link, todas las personas copien el link, ¿verdad? Porque eso that's important. Ok, María Mercedes ahí está. María Magdalena está por acá. Y Nelson, ¿usted no está en computadora? No, pero del teléfono sí he estado compartiendo. Ah, ok. Ok. Thank you. Vamos a ver. Todo me queda bien así el grupo.
Ahí vamos. There we go. Kevin, bienvenido a la clase. Sus compañeros están trabajando en la tercera persona en los breakout rooms, así que lo voy a unir a una sala, ¿ok? Irma. Hello, Irma.
Alicia, ahí le mandé una invitación. Hola, hola, buenas noches. Fíjense que sí tuve un problema con el teléfono, que no se oía el audio de los compañeros. Uh-huh. Y estaba en el grupo, pero me salí, mejor lo reinicié el teléfono. Ajá. Y hasta ahorita me pude volver a meter. ¿Y no le ha llegado una invitación ahí que le mande para unirse a la sala? Ahorita. ¿Sí le llegó, Alicia? ¿Terminamos aquí en el grupo? Hola, hello. Aún no. ¿Pero estamos trabajando como grupo? No, creo que todo está muy individual. Vale, el propósito era que alguien, no tenían el link. ¿Y por qué no me mandaron a hablar para que les mandara el link? Se hubiera mandado a hablar y yo con gusto les mando el link. Igual creía que era individual. No, es juntos. Por eso les decía que alguien que pudiera compartir pantalla. Por eso hablé de lo de las computadoras. Ahí les mandé el link ya. Ok. Hola. No me deja, compañero. ¿Ves? Ya no lo dejes de entrar. No, ya no me deja. Bueno, ni modo. Ya no me deja. No, ya no me puede. Bueno, tuvimos 9. Ahí la deja. Ahí ya cargó. Lo que pasa es que no había cargado. Ah, ok. Miss, no sé si me escucha, Miss. Yes, I can hear. De que tenemos dudas con... ¿Cuál era, compañero? Sí. La 17. Esa uh-huh. No salió mal, pero no sé, no encontramos ninguna rule. Rule. ¿Y cuál? ¿Y qué pusieron ustedes? GS. Solo. Things. Solo ese. Things. Sí, es correcto. Es. Pero no, la tiró mal. ¿La tiró mal? ¿Sí? La tiró mal. Déjenme ver ahorita. Ahorita veo. Sin. Oh, está mala. Uh-huh. Ellos la pusieron pero la mala. Estamos bien. Pero estamos bien, ¿verdad? Ya, es correcto para ustedes. Ah, okay. Y en la última tengo una pequeña duda, en la de My Cat. Ok. Uh-huh. Ese cuando hablaba ayer de que las esposas no tenían... Pero es que es animal. ...género. Uh-huh. Hacía referencia que se mantenían en el mismo estado. No, solo decía que no tenían género porque nosotros les ponemos género. Pero acá es una tercera persona porque es un animal, ¿verdad? Ajá, es he cheat, ¿verdad? ¿Cómo? He cheat, le digo tercera persona. He cheat, correcto. Uh-huh. Yo le había entendido okay. De que era, se mantenía original. Pero... No. Uh-huh. Ok. Ay, solventa. ¿Ustedes son los que acaban de enviar la captura? Sí, Miss. Ok, sí. Perfect. Thank you. Thank you, Miss. Vamos a practicar pronunciación. Miss, ya que está aquí, tengo una gran duda. Dígamelo. Sin. Está mala en la plataforma, no es culpa de ustedes. Ah, ok. Porque solo le pusieron sin, y tiene que ser sins con S. Ok, es que vaya, nosotros lo colocamos así con ese, pero nos lo tiró como mal, entonces. Pero es la plataforma. Ese. Ah, ok, entonces solo es con ese, ¿verdad? Yes, only S. All right. Thank you, Miss. You're welcome.
¿Ya terminamos aquí, María? Tiene el micrófono apagado, María. Miss, mire, yeah. Una pregunta ahorita que está aquí. Yes. Fíjese que hicimos un hicimos el ejercicio y en una de esas sale sing. Entonces nosotros pusimos sings con ese al final. Ajá. Y salió que estaba mala. Entonces queríamos saber si estaba buena o en realidad estaba mala. Como ustedes lo hicieron, está bueno. La plataforma es la mala. Ah, me extraño. Gracias. No lo observó. Yeah. Sí. No, 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 okay. Pero ustedes están en lo correcto. Es que la plataforma se le olvidó ponerle la S y lo puso en forma base la plataforma. Yeah. No. Okay. Okay. Yes. Entonces, gracias. Miguel, dígame. Miss, tengo una pequeña duda. Y okay. Eso me ha nacido porque también lo teníamos en debate en okay. La sala en la que estábamos, en el último ejercicio. Hablaba que mi gato está comiendo. Entonces teníamos la duda que cuando es propiedad se mantenía el verbo sin agregarle una S, pero no salió de nosotros malo. Entonces, un compañero nos dijo, es que estábamos hablando de el gato, ahí ya es la tercera persona. Pero no es el compañero. Ah, ahí explíqueme. Ok, don't worry. Vaya. Para empezar, cuando yo digo mi gato, no soy yo, no estoy yo incluida en mi gato, ¿verdad? Por lo tanto, mi gato siempre es tercera persona. Si yo dijera mi amigo, es él, ¿verdad? Entonces siempre sería tercera persona. Ah, chales. Pues ya me quedó todo bien claro. Ok, yes, yes, yes. El posesivo ahí solo sería para indicar propiedad, pero no afecta a la tercera persona ni afecta de quién estamos hablando. Ok. Ok, otra consulta. Siempre en ese posesivo de tercera persona, aunque fuera objeto, siempre se ve afectado. Como mi computadora, por decirlo así, my computer. Fíjese que justo en ese ejemplo estaba pensando, my computer, yes. Diría lo mismo, my computer doesn't work, no funciona, ya. Yeah. Es tercera persona porque estamos hablando de la computadora, no soy yo incluida en mi computadora. Ah, ok, aunque sea objeto o persona, yeah. Se ha afectado el verbo. Objeto, persona, animal. Ok, yeah. Thank you. Uh-huh. You're welcome. Bien, había un ejercicio, creo, malo, que era el de sing. Que era sings, pero ellos lo pusieron sing, pero ustedes lo tenían correcto al haber escrito sings. Another comment, otro comentario, cuando vamos a los breakout rooms, vamos a practicar en equipo. No vamos a practicar de manera individual, ¿ok? Sino para eso los dejaría aquí. El propósito es que vayamos a hacer un aprendizaje significativo compartiendo lo que pensamos. Así como dice Miguel, teníamos el debate de esto y esto. Sí, hay que debatir, ese es el propósito. Now, let me show you cómo hacer negatives and interrogatives con the third person. Más fácil aún de lo que acabamos de hacer. Super easy to do. Okay, so the rules for the third person will be subject plus verb, nada más que el verb me va a llevar una letra S, ¿verdad? Subject plus verb plus complement. So an example can be, he eats apples. He eats apples. Now, we'll just do another example. She drives a blue car.
Ella maneja un carro azul. My dog sleeps a lot. Mi perro duerme mucho. My dog sleeps a lot. So the main thing in this part is that we have to add the letter S to the verb. You see? Ese es el sujeto, sujeto, sujeto compuesto. ¿Okay? Es mi perro. No soy yo, por no voy incluida. Es mi perro del que estoy hablando. ¿Okay? So we have here, my dog sleeps a lot. Para hacer las negatives, it's easier than this. Vamos a hacer algo más fácil aún. So we're going to have subject, pero para negar no vamos a negar con don't. Vamos a negar con doesn't. No es don't, es doesn't. So we have doesn't, y como doesn't, pongan mucha atención aquí, como doesn't ya lleva la regla de la tercera persona, el verbo se va a escribir en su forma base, ¿ok? So we're going to write the verb in the base form, and then we need a complement. For example, he eats apples, in negative will be he doesn't eat, base form, you see, he doesn't eat apples. Now, she drives a blue car will be she doesn't drive a blue car. In this case, I don't add the letter S porque ya sería repetitivo añadir la letra S en el verb cuando ya está en el auxiliary, okay? So she doesn't drive a blue car. La última, háganla ustedes y la mandan al chat. De my dog sleeps a lot, hagan la negativa y la mandan al chat. Very good. Oh, tengo un error por ahí. Me pusieron la S, recuerden. Oh, my dog don't sleep. Don't. ¿Estamos seguros de eso? My dog. Y dice uno, my dog doesn't sleeps. No, eso no es correcto. Vamos a resolverla. My dog doesn't sleep, y el verbo en su forma base porque ya el auxiliar está in third person. I have the auxiliary with that is third person, so I don't need the letter S in this case. I don't need it. Y ahora vamos a ir con las preguntas. The questions, super easy as well. It's super easy to do. The questions will be like the simple present, como las otras del do. Solo que en este caso, just in this case, we're going to use otro color para que sea. We're going to use does. Yes? Does. Does plus subject plus the verb. Y aquí el verbo vuelve a ir en su forma base. No cambia, ¿ok? It doesn't change. Plus a complement plus question mark. Now, the first one we have, he eats apples. In this case, we're going to add does. He eat, no voy a agregar la S porque ya la tiene la auxiliar. Does he eat apples? Like that. The next one will be, does she drive? Sin S, hago énfasis en esto, recalco, sin la S el verbo ya. Does she drive a blue car? Okay. La última la envían ustedes al chat.
Ok, ya tengo una. Recuerden que no es negativo, ahorita estamos enviando. Does it sleep a lot? Yeah, pero también pueden usar my dog. No olviden el question mark al final de la question. Correcto. Bueno, la mayoría que lo mandó es correct. Es decir, does my dog sleep a lot? Oh, sorry. A lot. Ahora, para contestar, mucha atención aquí, para contestar voy a tener las dos opciones, igual que en el anterior. This is closed questions, yes and no questions, ¿ok? Preguntas de sí y no. Yes, he does, and for the negative part will be no, he doesn't, ¿ok? Yes, he does, no, he doesn't. Does she drive a blue car? Yes. She does. No, oops, sorry. No, she doesn't. Like that, okay? Yes, she does. No, she doesn't. Does my dog sleep a lot? Y aquí puedo decir, yes, my dog does, pero voy a cambiarlo por el pronombre, que sería it. Yes, it. Does, aunque alguna gente le puede decir los pronombres a sus perros como he and she, si los identifican así. No, it doesn't. Okay. Yes, it does. No, it doesn't. Para responder affirmative and negative. So I'm going to ask you, do you have questions so far? ¿Tienen preguntas hasta el momento? Y entonces se puede como suprimir, por decirlo así, my dog. Se puede poner ya en el en tercera persona. It. Yeah, yeah. En el caso de la respuesta, porque como es respuesta corta. Miss. Herbert. Entonces estaría mal puesto si yo hubiera puesto yes, my dog is asleep. Sleep, no. En la respuesta. En la respuesta, perdón. Yes, my dog is asleep. Ahí dice, sí, mi perro es dormir. Sería mejor como, yes, my dog sleeps a lot. Decir toda la oración de nuevo. Ok, yes, my dog sleeps. Sleeps a lot. Y mi perro duerme mucho, como volver a decir lo mismo de nuevo. Okay. Sí podía poner eso mismo, ¿no? Yes, my dog sleeps a lot. Si lo pone así como le digo, sí. Como, yes, my dog sleeps a lot. Es que me siento raro, fíjese. En la otra clase yo era el que estaba afirmativo y aquí me siento bien inútil con ustedes. ¿Por qué? En los ejercicios que estuvieron haciendo, yo me sentía que solo estaba medio hablando yo, porque ellos saben más ahora esto, lo que están hoy. A los compañeros de ahora, yo dije, pienso, yo estaba pensando que me estaba diciendo que no me entendía y que por eso se sentía así. No, estos grupos, este grupo me tiene como, como ahuevado. La palabra. No, no, no. Herbert, tómelo como un challenge, un reto, ¿verdad? Y pues se va a mejorar muchísimo. Esto mismo me pasó en la clase pasada, en el grupo que yo estaba. Yo me quería ir y hablaron conmigo y mejor me quedé. Y ahora tengo este reto de ponerme al tiro con ellos. Sí, 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 no, y lo va a lograr, ya va a ver. Y eso me gusta que esté participando y preguntando. Porque mire, cuando uno se queda callado, no aprende. Cuesta más, a menos que uno ya lo sepa todo, ¿verdad? En cuyo caso aquí solo está repasando. Pero no se sienta así, Herbert. Ahí vamos, poquito a poco. Y usted pregunta. Yes, good job. Miss, tengo una cuestión. En el caso usted decía, la S ya no la van a poner porque ya está, quiero que me explique cuál es esa S, porque automáticamente yo trato de, pero ¿cuál es esa S? Vaya. ¿Va en el doesn't? Sí, lo que pasa es que vaya, el auxiliar es does, por ejemplo, do en tercera persona es does, ¿verdad?
Negativo sería doesn't. Pasa que el verbo cuando va en tercera persona cambia. Como decíamos el ejemplo, she eats pizza, por ejemplo. She eats pizza. Ahora, yo para negarlo voy a decir she doesn't. Y como este auxiliar ya cumple la regla de la tercera persona, sería redundante que también el verbo diga eats. ¿Me comprende? Entonces sería she doesn't eat pizza. Porque ya el auxiliar ya cumple la regla. Gracias. Ok. Aportando un poquito, tal vez, también en el ejemplo de Ken. Ahí dejamos el verbo en la forma base, ¿verdad, Miss? Sí. Cuando usamos el Ken. Yeah. Entonces, es que ese es como un auxiliar. Cuando usted toma el auxiliar, entonces respeta que va a dejar el verbo en la forma original. Ya. Yeah. Exacto, Ana Cristina. No, Ana Cristina anda con todo. No, yes. Lo que dice Ana Cristina es cierto. Lo van a ver más adelante. No quisiera confundirles con este tema, pero más adelante van a ver los verbos modales. Todos los verbos modales, aunque sean en tercera persona, no se les va a cambiar nada, como decía Ana Cristina. Pero eso lo van a ver más adelantito, porque se respeta el verbo modal y el verbo no cambia, aunque exista tercera persona. Por ejemplo, esto que me acaba de decir lo voy a tomar para decir, por ejemplo, she can play the guitar. She can play the guitar. Ella puede tocar la guitarra. No utilizo ese porque es un verbo modal, ¿ok? Ni tampoco cambio el play porque ya está el verbo modal. Así que lo vamos a ver un poquito más adelante para que no se me confunda. Ahorita sintonicen aquí, ¿verdad? En lo que estamos. Doesn't, does para auxiliar en pregunta. Y les voy a compartir. I'm going to share with you. Aquí con su explicación se volvió un poco más fácil, Miss, porque por lo menos en la plataforma estaban enseñando los dos simultáneamente. Y ahí fue donde me... Estaban enseñando a la tercera persona y el I, you, we, they, ¿verdad? Sí, entonces en la plataforma a mí me existió aquella pregunta existencial. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque me costó comprenderlo. Bueno, más adelante la Miss ya no lo va a poder, pero ahorita voy aquí en marcha. Sí, sí. No lo logré comprender. Ajá, y eso es la situación, Miguel, porque a mí me gusta separarlo. Porque primero explico, con estos pronombres se utiliza do, que es I, you, we, they. Y con estos otros pronombres, que es la tercera persona, existe la excepción del does y el doesn't. Por eso los explico de manera aparte, ya después hacemos como un conjunto, como lo que les vamos a hacer aquí en este momento. Se fijan en lo que les decía ayer, que era como que el do o el does, ahora que ya conocemos el does, van a ser como el signo de pregunta que abre, ¿yes? Y el question mark al final es el que cierra. Por eso los pongo ahí resaltados, highlighted, así se dice en inglés, highlighted, para que ustedes vean que así es como se arma la pregunta. No tiene ningún sentido dentro de la oración. Eso no va a significar hacer, ni porque cumpla la regla de la tercera persona, pero me ayuda a preguntar en tercera persona. A darle la palabra a Iva, no, ¿por qué bajó la mano? Stephanie. Sí, Miss, yo tengo una duda en la parte de las preguntas. Uh-huh. Cuando le ponen el do o le ponen what, ¿cuál de los dos sería primero, el what o el do? Excelente. Ese es el tema siguiente que voy a tratar y es el what. Porque las WH questions, ¿se acuerdan? I don't know if you remember. Cuando vimos lo del verb to be, como decíamos, what is your name? ¿Ya? Entonces, con el verb to be, cuando tenemos el verb to be, también las WH question words van al inicio, las palabras WH van al inicio. Esas aperturan preguntas, pero esas ya no son preguntas cerradas, esas son preguntas abiertas. Okay. Abiertas. Que, por ejemplo, una pregunta de why se contesta con Because, correct. Una pregunta del why siempre se va a contestar con because, porque why es porque de pregunta y because es porque de respuesta. Así como en español, que tenemos por qué con tilde y por qué sin tilde, por qué pegado, por qué separado, con tilde, diferentes. Pero nosotros para todos el mismo por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no, it's different. So, el siguiente tema, ya porque solo me quedan 2 minutos y no quiero quitarle su tiempo, el siguiente tema sí va a ser esas open questions. Pero como para hacerles una introducción a ellas, no quería pasar, pues, sino que no quedara entendido eso. Ah, y para los que están aquí conmigo en este grupo ahora nuevos, les digo, yo
ustedes tienen que ir adelante. Por ejemplo, ya para mañana tienen que haber finalizado la sección 1 y la sección 2. Pero yo no voy explicando así de rápido. Yo me quedo en el tema que les está costando y después avanzo. Porque hay temas que son de vocabulario que se ven en un ratito. ¿Okay? O sea, yo no puedo avanzar al siguiente tema si ustedes no me han comprendido el simple present, ¿verdad? Porque si les preguntan, ¿y por qué no ha avanzado en la plataforma? Y usted, ah, es que ella va bien atrasada. Entonces, yo les quiero ayudar y ustedes no me ayudan. Ok, así que así, para que entendamos por qué vamos a este ritmo. Les voy a explicar así como a grandes rasgos, por la pregunta que hizo la compañera, cómo iría en este caso. Do you work here? Esta pregunta dice, ¿tú trabajas aquí? ¿Tú trabajas aquí? ¿Do you work here? Pero quiero preguntarle, ¿por qué trabajas aquí? Entonces, ¿cuál palabra agregaría al inicio? What? Why? Why? ¿Por qué trabajas aquí? Why do you work here? Y en este caso, ya necesitaría una respuesta completa. Because I need the money, for example. Porque necesito el dinero. Because I need the money. Another one. Does she play the guitar? ¿Toca ella la guitarra? ¿Toca ella la guitarra? Pero yo no quiero preguntar ya si toca ella la guitarra. Quiero preguntar, ¿dónde toca ella la guitarra? ¿Cuál es la palabra para dónde? Where, correcto. Where does she play the guitar? Y aquí ya me está preguntando algo completo, donde voy a responder con una razón. She plays, la respuesta sí ya va a ese place, porque aquí no llevo auxiliar. She plays the guitar in the school. En la escuela. ¿Ven el ejemplo? Ya doy el lugar, porque me está preguntando esto. Si no pusiera eso en mi respuesta, pues ¿qué sentido tiene? Me preguntan where. Yo contesto, ¿dónde? Ahora, si yo quisiera contestar rápidamente, solo así, miren, where does she play the guitar? In the school. Pero como yo quiero que ustedes hagan, oh no, ¿qué hice? Corre todo. Bueno, fíjate, es la señal de que ya terminé. Mañana vamos a verlo más a detalle, ¿ok? Miss, María. Yo creo que pasó lista y yo no había logrado poner por... Tuve problemas en la conexión, estaba... Sí, luchando. Pero la vi que estaba ahí ingresando okay. Y le puse asistencia. ¿Alicia se conectó? Gracias. Solo déjenme ahí saber si se conectó. Si se conectó, Alicia. Dígame, diga. Me pasa lista, Miss. Yes. ¿Alicia Pérez está por acá? Sí, aquí estoy. Yes. Andrea Mars. He tenido problemas también del teléfono, de la conexión. Sí, me doy cuenta. ¿Andrea Marcela? Carlos Oswaldo, Claudia Yasmín, me faltaron varios, me siento triste. Eda Margarita, ya me van a regañar. Kevin Eduardo, ella escribió en el chat, en el WhatsApp. Ok, sí. Miguel Antonio, present. Ok. Excellent, thank you very much. Bueno, nos vemos el día de mañana para explicar un poquito mejor este tema, ¿ok? Yes. Okay. Cualquier duda que se le vaya ocurriendo, háganla y la resolvemos acá. Okay. Bye. 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 Have a good night.